Hola amigos, bienvenidos de nuevo aquí con todos vosotros puntualmente en nuestro programa Apuntándolo al para traeros toda la actualidad, todas las propuestas e iniciativas, que son muchas y que aquí intentamos recoger algunas de ellas de nuestra pastoral con jóvenes en España. Acompañándome en todo lo que se refiere a la redacción, dirección del programa, María Aguilar. ¿Cómo estás, María? Hola Raúl, pues muy bien, aquí estamos, un programa más con mucha ilusión y esperanza. Hoy, como siempre, cuando se habla de actualidad y de nuevas iniciativas, tenemos a nuestro gran colaborador, ya periodista, nuestro amigo Ángel, ¿no? Así es, Ángel García Consuegra es un joven de la diócesis de Ciudad Real que ya pues, ha terminado sus estudios en periodismo y que siempre nos acompaña en esta sección de la Pastoral Juvenil Siempre Viva. Ángel, bienvenido. Raúl, María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros, un programa más, trayendo toda la actualidad como solemos hacer, que hoy hay mucha y muy buena. Bueno, pues de eso se trata, de intentar mostrar que nuestra pastoral juvenil siempre está viva, que es verdad que estamos pasando situaciones difíciles, como en todas las realidades, pero que no deja de tener creatividad, de tener esa ilusión y esa esperanza, y sobre todo de poner en el centro de todo a Cristo y los jóvenes, porque esas son las tareas y los objetivos fundamentales de nuestra pastoral con jóvenes. Pues vamos a empezar, como siempre hacemos, con nuestro vuelo por todas las diócesis, por todos los movimientos, congregaciones, para ver qué propuestas tenemos para estos próximos días. Y si no me equivoco, Ángel, vamos a comenzar con la Juventud Idente. Así es, Raúl, y es que el próximo 21 de mayo se celebra una nueva sesión del Parlamento Universal de la Juventud de los Misioneros Identes y va a tener el siguiente lema: darnos voz hacia la cima de una nueva comunicación. Vamos ahora con la Diócesis de Madrid, María. Pues Raúl, tienen dos actividades. El 15 de mayo es San Isidro, el patrón de la ciudad de Madrid, entonces están todos los jóvenes invitados a esta celebración. Y también la semana siguiente, el 22 de mayo, hay un retiro para jóvenes. Toda la información está en la página web de la DELEJU de Madrid. Y ahora nos marchamos, como siempre, hasta el norte, a algo que ya es tradicional, la Diócesis de Vitoria. Así es, los domingos 16 y 23 de mayo tienen una cita con el obispo en la Misa Joven. Desde Vitoria nos vamos a Valencia, María. Pues los jueves 13 y 20 de mayo, una nueva cita de jóvenes en Valencia con la Eucaristía a las 7 y media y a las 8 adoración en la parroquia de San Lorenzo. Vamos con nuestro vuelo un poco más lejos, en este caso en las islas, a Tenerife. Y es que el próximo sábado, 22 de mayo, a las 8 y media de la tarde, en el templo de San Agustín de la Orotava, tendrán la vigilia de Pentecostés con el lema Enciéndeme y está hecha para los jóvenes. Desde ahí hasta Cataluña, a Lleida. Pues sí, Raúl, porque en Lleida celebran el 14 de mayo el encuentro de final de curso. Volvemos a Castilla, a Valladolid. Recordamos que continúa la oración joven los martes 18 y el 25 de mayo en Valladolid. Será a las 8 y media de la tarde en la parroquia de San Lorenzo. Y de nuevo volvemos hasta Cataluña, en este caso a la diócesis de Solsona. Vuelve una nueva convocatoria de Road to God, que es Camino a Dios, el próximo 15 de mayo. Ángel, ¿qué nos proponen las salesianas? Pues en las próximas semanas las hermanas salesianas del Corazón de Jesús van a celebrar su encuentro de la familia salesiana. Va a ser una modalidad online y tienen más información en sus redes sociales. Vamos hasta el centro de la península con la diócesis de Toledo, María. Pues sí, Raúl, porque para adolescentes y jóvenes, el 22 de mayo de 10 de la mañana a 6 de la tarde tendrá lugar la jornada diocesana de jóvenes a partir de 15 años y será en el parque temático de Puy de Fou. Interesante. Y ahora nos vamos con otras noticias, otras propuestas que tenemos pues a nivel general, a nivel de propuestas de la propia subcomisión de juventud o de la comisión de laicos, iniciativas que vamos a recoger en este también apartado, podemos decir, de otras noticias. Empezamos, María. Pues sí, Raúl, el 23 de mayo es la solemnidad de Pentecostés y también en la Iglesia celebramos el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Esto quiere decir que pues, tanto el día 23 como el día 22, el día anterior, habrá diferentes vigilias de oración por Pentecostés para jóvenes en diferentes diócesis españolas. Ángel. Pues continúan las reuniones de la subcomisión de juventud con las delegaciones de juventud de las provincias eclesiásticas y en los próximos lugares en los que se va a celebrar va a ser en Valencia, en Barcelona y en Tarragona. Estas reuniones que son con las delegaciones diocesanas, con las congregaciones y movimientos de ámbito nacional que tienen su sede en algunas de estas provincias eclesiásticas y que hasta ahora, bueno, pues prácticamente nos quedan
las que acaba de comunicar Ángel, que es en la zona de, de Valencia, donde nos reuniremos con toda la provincia eclesiástica de Valencia el próximo 14 de mayo, y si Dios quiere, el 17 de mayo concluiremos esta vuelta prácticamente por toda España peninsular, podríamos decir, el día 17, como digo, en Barcelona, reuniéndonos con las provincias eclesiásticas de Barcelona y Tarragona. Nos queda luego ya para más adelante las Islas Canarias, donde nos reuniremos también con las diócesis de Tenerife y de Gran Canaria. Bueno, ¿todo esto para qué? Para centrarnos sobre todo en la necesidad de seguir hacia adelante, de trabajar con impulso, con alegría, con esperanza, y en este camino que estamos haciendo y que estamos comenzando, sobre todo también de una renovación de todo lo que va a ser el proyecto Marco, que ya hablaremos más adelante de este tema. Seguimos, María. Pues Raúl, sobre la Semana de Cine Espiritual, muy importante, el 20 de mayo tendrá lugar la reunión de revisión y de contenidos de la Semana de Cine Espiritual. Revisamos esta edición, que ha sido la número 17, prepararemos los contenidos para la próxima edición del próximo curso. Y además algo más, Ángel, tenemos en relación con la Semana de Cine. Sí, es que ya se ha cerrado el plazo de entrega del concurso de cortometraje para jóvenes con el lema Cine con Espíritu. Se han presentado más de 20 propuestas y actualmente el jurado se encuentra visionando y deliberando las propuestas ganadoras, y se hará pública, como bien ha dicho María, el día 20 de mayo en la reunión de las distintas sedes. Y ahora algo de música, porque el disco que presentamos sigue estando ahí, ¿verdad, María? Pues sí, Raúl, el disco Sois la Hora de Dios, un disco de jóvenes, de música católica, ya está disponible en todas las plataformas digitales para la reproducción online, y también se puede adquirir en físico en Amazon y en librerías religiosas. ¿Cuánto animo a que entremos, que lo podamos escuchar atentamente, y también cuánto animo a aquellos que vayan a organizar iniciativas, propuestas con los jóvenes en este tiempo, a que también inviten a estos jóvenes talentos que están empezando a que puedan compartir su música y su manera de evangelizar a través de esta música? Y vamos acabando, Ángel. Pues es que seguimos con el trabajo de la Peregrinación Europea de Jóvenes. Toda la información está disponible en la peg22.es para enterarte de toda la última hora y de la actualidad de las últimas noticias, y reservar también tu camino en la dirección de correo electrónico caminos@peg22.es. Después de este paréntesis que hemos hecho durante unos meses a raíz de haberse prorrogado el Año Santo y haber cambiado las fechas del 21 al 22, ya hemos lanzado de nuevo toda esta campaña desde la Subcomisión de Juventud en relación con la Archidiócesis de Santiago, para invitar a todos a que empecemos a preparar adecuadamente lo que será, si Dios quiere, esa PEG 22, esa Peregrinación Europea de Jóvenes, para el próximo curso entre los días 3 y 7 de agosto. Así que mucho ánimo, y seguro que vamos a poder disfrutar de ese caminar hasta Santiago y de ese encuentro con todos los jóvenes europeos. Bueno, muchísimas noticias, muchísimas propuestas, como siempre, y todo esto, vamos diciendo algunas de ellas, pero seguro, María, que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y en todas las páginas donde tenemos toda esta información, ¿verdad? Así es, Raúl, la página web pastoraldejuventud.es está toda esta información y mucha más disponible, y también en nuestras redes sociales, en los perfiles de Twitter e Instagram, @pjuventud_es. También tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud de España. No se olviden de darle a like y de seguirnos en todas nuestras publicaciones. Pues como veis, amigos, esto va en marcha. Vamos a tope siempre, caminando hacia adelante, con ilusión, con esperanza, con la pastoral siempre viva. Y nos esperan unos años, pues podríamos decir, increíbles, alucinantes, llenos de esperanza, donde hay que seguir sacrificándonos, esforzándonos, y donde toda la realidad de la pastoral con jóvenes, teniendo el protagonismo en los jóvenes que son el centro, desde Cristo, vamos a ser capaces de llevar hacia adelante esta tarea de la evangelización. Y os lo vamos a contar todo aquí, ¿verdad, Ángel? Siempre lo vamos a contar aquí. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, como siempre. Lo vamos a contar siempre en nuestro programa, Apuntando a lo Alto. Hasta luego, amigos.